Buenas tardes. Hace unos días tuvimos en la Casa de Hermandad la presentación anual del curso de formación litúrgica y cofrade que nuestra querida cofradía de Jesús Nazareno está llevando a cabo desde mayo del año 2013 y para la cual la Junta de Gobierno ha confiado en mi hermano Pepe y en un servidor como humilde docente. Allí expusimos las líneas maestras de lo que va a ser este periodo coincidente con el curso académico y que, entre otras, recogerá áreas como la liturgia, los cultos, la historia o la normativa, tendrá apuntes de protocolo y de patrimonio, e incluso abordará las artes relacionadas, como la imaginería, la música, la floristería, la orfebrería o los bordados. También comentamos la conveniencia de realizar actividades externas y con expertos en materias de interés que nos pudieran aportar una visión diferente y profesional que complementaran el aprendizaje habitual. Y precisamente hoy, que iniciamos formalmente este curso, aunamos esto de la actividad externa y lo de las disertaciones de expertos, con dos amigos de los que ahora Pepe os hablará un poquito, aunque tratándose de quienes se tratan, vuelvan las presentaciones. El arte de vestir en la imaginería mariana. Es el título con el que José y Manu han definido esta conferencia y seguro que van a deleitarnos y van a darle sentido formativo a esta jornada. Agradecerles de antemano su predisposición y colaboración, que ya va haciéndose tradicional hacia este grupo. No en vano, el curso pasado tuvimos la suerte de poder disfrutar de una visita a su taller de bordado y os aseguro que es imposible eliminar de nuestras retinas algunas de las maravillas que allí pudimos. No os aburro más. Os dejo con Pepe, que os pondrá en situación perfecta para empezar a disfrutar con sus palabras y su arte. Buenas tardes. José Muñoz Moreno nace en la ciudad de San Fernando en el año 1971, estando vinculado desde muy pequeño al mundo cofradisleño. Sus primeros pasos como vestidor los da junto al reconocido vestidor isleño don Juan Guerrero Pérez. Con 18 años, comienza su andadura en solitario vistiendo a la magnífica imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores de la Iglesia Conventual de Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Poco tiempo después, comienza a vestir la imagen de María Santísima del Mayor Dolor en su soledad, de la Hermandad de Santo Entierro también de esta ciudad. En ese mismo tiempo, también viste a Nuestra Señora de los Dolores de la Hermandad de la Veracruz de las Cabezas de San Juan en Sevilla. En la actualidad colabora como vestidor de sus imágenes con el escultor sevillano don José María Hurtado, así como vestidor de las imágenes devocionales de particulares en Carmona, en Chiclana, en Córdoba, en Alcalá de Guadaira y en otros tantos sitios. Tras esos inicios y hasta hoy día, por sus manos han pasado gran cantidad de imágenes de vestir, entre las que se encuentran algunas de las que voy a mencionar, como por ejemplo Nuestra Señora de la O, de la Hermandad de la Defensión en Jerez de la Frontera, Nuestra Señora Reina de los Ángeles Dolorosa, que se encuentra en el convento de Capuchinos de Jerez de la Frontera también, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, su propia hermandad en Chiclana, María Santísima de los Desconsuelos de la Hermandad de Afligidos de Chiclana, imágenes secundarias de la Hermandad de Afligidos de esta misma ciudad, Chiclana, Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Hermandad de Veracruz, también de Chiclana, y también de Chiclana, Nuestra Señora de la Soledad, de su propia hermandad, la Santísima Virgen del Rosario de la Parroquia de San Juan Bautista, y ya aquí en San Fernando, imágenes tan conocidas por todos como María Santísima de las Penas, María Santísima de la Trinidad, la Virgen de la Caridad, Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Hermandad de la Veracruz, imágenes secundarias también de la Hermandad de Veracruz, y en la actualidad sigue vistiendo a las siguientes imágenes: a Nuestra Señora de los Siete Dolores de la Iglesia Conventual de Nuestra Señora del Carmen, a Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Iglesia Conventual del Carmen, San Fernando en ambos casos, también a María Santísima del Mayor Dolor en su soledad de la Hermandad del Santo Entierro, a Nuestro Padre Jesús de la Oración del Huerto y a María de Gracia y Esperanza, ambas de la Hermandad de San Fernando, a María Santísima de la Amargura de la Hermandad de los Afligidos, también de aquí de San Fernando, y a imágenes secundarias de esa misma hermandad. También a Nuestra Señora de la Victoria, que aún no procesiona, de la Hermandad de Resurrección de San Fernando, y a Nuestra Señora Reina de los Ángeles de la Parroquia de la Sagrada Familia de San Fernando. Fuera de nuestra localidad, viste a Nuestra Señora de la Estrella de la Hermandad de la Borriquita, de Chiclana, a Nuestra Señora de la de los Desamparados, perdón, de la Hermandad de la Fe de Madrid, a Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Hermandad de Veracruz, de aquí de San Fernando, y finalmente a Nuestra Señora de las Lágrimas, también de la Hermandad de Columnas, de aquí de San Fernando. Sus amplios conocimientos y experiencias en lo que al arte de vestir imágenes se refiera
se refiere, perdón, lo han llevado a ser ponente tanto en el último Congreso de Hermandades del Huerto, celebrado en diciembre de 2011 en San Fernando, como en el primer encuentro diocesano de Hermandades de Penitencia, celebrado en Viveiro, en Lugo, organizado por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, con la ponencia Evolución en el arte de vestir las dolorosas. Por su parte, Manuel Jesús Trujillo López nace en Cádiz en el año 1979 y crece en Chiclana, donde desde muy pequeño es hermano de su hermandad, la Borriquita. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y es su amor por el arte y su experiencia cofrade lo que le llevan a investigar e indagar sobre todo lo que es la estética y el arte de las hermandades. Aunque reconoce que no tiene talento para vestir imágenes y que se pelea con los encajes, siempre ha sentido un gran respeto, admiración y curiosidad sobre la labor del vestir y toda su ceremonia. Joselito, como todos cariñosamente le conocen, o Pepito, como lo identifican los más cercanos a él, recordando aquellos comienzos siendo un chiquillo, precisamente en esta hermandad de Jesús Nazareno, y su socio Manu, más que prometedores artistas, son una firme realidad hoy día. Y gracias a sus conocimientos, experiencia y buen hacer, serán a buen seguro en esta conferencia una fuente enriquecedora para fortalecer nuestros conocimientos en la materia tratada, suponiendo el mejor de los comienzos en esta nueva etapa de nuestro curso de formación litúrgica y cofrade. Muchas gracias. Tenéis la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, como bien ha dicho Pepe anteriormente, desde muy pequeño y debido a mi vinculación con las hermandades, el tema de vestir las imágenes, creo que no solo para mí, sino para todos los cofrades, es un tema que está rodeado de mucho misticismo, quizá debido a la intimidad que existe en este momento en el que se va a vestir la Virgen, en la que todo el mundo no puede estar. Sin duda, uno de los factores que ayudan a la evolución en el arte del vestir, la palabra evolución implica cambio, ¿no? Entonces, uno de los factores primordiales son los medios de comunicación, sobre todo Internet, debido a que hace cuestión de 30 años, para tú ver a una dolorosa vestida o los cultos o la procesión, tenías que ir expresamente al sitio para verla. Hoy día, desde el salón de tu casa, puedes ver y conocer todas las imágenes de todo el mundo. Entonces, claro, cuando vas viendo una, vas viendo otra, eso te enriquece y te da ideas a la hora de vestir a una imagen. La figura del vestidor es una reminiscencia del grupo de mujeres que estaban a cargo del cuidado de la guardia de las reinas, que eran las camareras de la reina. Aquí vemos en este cuadro de las meninas, que vemos a la infanta Margarita rodeada de sus camareras, de sus damas de corte. Bien, pues la labor de esas mujeres era mantener en perfecto estado el ajuar de la reina, en las ropas, las joyas, y una de ellas tenía la labor más importante, que era la de vestir a la reina. Si hoy día trasladamos eso a hoy día, siguen existiendo la figura de las camareras de la Virgen y el vestidor de la Virgen. ¿Por qué? Porque a partir de ahora va a aparecer un concepto primordial para entender todo lo que es el tema de la ajuar y de la simbología a la hora de vestir una imagen. El concepto es: la Virgen es una reina. Y empezamos por ahí, empezamos porque como reina tiene su equipo, digamos, o grupo de personas encargadas de mantenimiento de la cual y encargadas de vestirla, en este caso.
La tarea del vestidor es sumamente importante porque un vestidor no solo debe de saber poner un encaje, poner una falda derecha, poner una manga bien puesta, poner el manto perfectamente con todos los pliegues del mundo. No. El vestidor debe saber completar la obra del imaginero. Es decir, el imaginero crea la imagen, en este caso, con un fin y pensando ya en una estética que el vestidor tiene que saber interpretarla. El vestidor no puede competir con ella, es decir, una virgen, una dolorosa. Como a mí me gusta vestirla de esta manera, la visto así. A lo mejor esa dolorosa no te pide que la vistas así. ¿Por qué? Porque está creada de una determinada manera para ser vestida de una determinada manera. Y una cosa también muy importante en un vestidor es la humildad. La humildad en el sentido de que no predomine su labor sobre el resultado. Es decir, yo quiero que se hable de mí y aunque a esta imagen no le pegue como yo le voy a vestir, pero la floritura que yo le voy a poner de encaje va a ser tan espectacular que la gente va a hablar de mí. No. Tú tienes que ver que el resultado de tu labor sea el adecuado. Y luego, por eso yo creo que el vestidor a la hora de vestir una imagen tiene que tener varias cosas presentes. Primero, la antigüedad de la imagen, ya que el periodo en el que se hace la imagen está en ese periodo imperan ciertos estilos estéticos que el autor se nutre para realizar la imagen. Es decir, una imagen del siglo XVIII no puede ser nunca como una imagen del siglo XX, porque una imagen del siglo XVIII está creada para ser vestida como se vestía en el siglo XVIII. Luego también, relacionado con esto, las características morfológicas de la imagen. Nos referimos a la forma en que se nos presenta la dolorosa y sus rasgos propios. Si es una dolorosa de manos unidas, si es una dolorosa de manos separadas, si la expresión de la dolorosa es más dulce o es más sufrida. Nosotros, en este caso, estuvimos hablando con Paco Zafra y la verdad que lo que nos dijo lleva toda la razón. Dice, vamos a ver, una imagen, igual que una persona no expresa lo mismo con las manos abiertas, con las manos cruzadas, con las manos en los bolsillos, una imagen tampoco. Entonces hay que vestirla de acuerdo a cómo sea la imagen. Y luego también la idiosincrasia de la hermandad. Si es una hermandad de negro, si es una hermandad de caza, de barrio, si es una hermandad de bulla, diferente bajo mi modesta opinión, creo que son puntos que el vestidor debe de tener presente. Otro aspecto muy importante para que la labor de vestir una dolorosa se desarrolle con éxito es la simbiosis entre el vestidor y la Junta de Gobierno. Porque de esa manera el vestidor se ve apoyado por la Junta de Gobierno para vestir a la Virgen según su criterio. Y evidentemente la Junta de Gobierno, cuando lo ha llamado para vestir a la Virgen, es porque confía y conoce su labor. Aquí tenemos a Garduño vistiendo la Macarena, el vestidor de la Macarena, y las hermanitas de la Cruz, que son las camareras y las vestidoras de la Virgen de los Reyes. Aquí habla un ejemplo, por ejemplo, de lo que hablaba antes, la forma de la morfología de la imagen, la antigüedad de la imagen, la soledad de San Jerónimo de Granada y la esperanza de Triana, con poder haber sido la Macarena, ¿sabes? Esto
Ella es una dolorosa antigua, de mano junta, con la expresión de bastante dolor. Ella es una dolorosa relativamente moderna, con manos separadas y la expresión, la verdad, que es la típica, claro, la típica dolorosa sevillana, un dolor dulcificado y tal. Pues fijaros la manera tan distinta de vestirse una y otra. La Virgen de los Reyes, según un artículo de Alejandro Morante, a pesar de ser del siglo XIII, curiosamente parece ser que es la primera imagen que se hace de vestir. En esa época lo típico eran las imágenes de talla completa. Pero ella se hace de vestir por una razón. Porque es automata. Es decir, ella tiene un mecanismo que antiguamente hacía que se moviera. Se le movía la cabeza y para tapar ese mecanismo la vestían con tela. Esa práctica de vestir a las imágenes con tela se pone de moda con el paso del tiempo, y esto conlleva una parte positiva, que es que gracias a ello se conservan actualmente los estofados y las policromías originales. Esta, por ejemplo, es la Virgen de la Victoria, que aquí la vemos vestida y aquí la vemos sin vestir. Y gracias a que se ha vestido, se conservan los estofados y las policromías originales. ¿Y su parte negativa? Unas imágenes del siglo XIII, típica virgen gótica, que se viste actualmente, pero claro, como estorbaba al niño y estorbaba la mano, vamos a pegarle un asazo. Esta, vamos, le han quitado totalmente, la han devastado entera. Y esta, por ejemplo, en otros casos, en que se trata de imágenes relativamente pequeñas, de talla, lo que se hace es esto, un cono en el que la Virgen, digamos, se entrona, se pone encima, esta estructura simula las manos y luego se viste encima. Esta, por ejemplo, es la Virgen de Regla y esta es la estructura de la patrona de Coni. Sabéis que la Virgen de las Virtudes es de un tamaño unos 30-35 centímetros. Pues para que tenga la altura que tiene, la ponen aquí y luego la visten encima. ¿Veis? La Virgen de Regla ya vestida, parece que no le han hecho nada. Esta, por ejemplo, de talla completa, y le clavan unos listones para hacer el candelero. Y al niño le cortan las piernas o le desbastan la túnica y le acoplan dos piernas de madera limpia, vamos, que dicen, no están a hacer de hito ni nada. Y luego va a vestir así. Bien. La primera dolorosa de vestir aparece cuando la reina Isabel de Valois, la esposa de Felipe II, le encarga al escultor jienense Gaspar Becerra una imagen vestidera basada en un cuadro de la Virgen de las Angustias que ella traía de Francia. Ese cuadro es creo que es el cuadro de la Virgen de la Paloma de Madrid, que es la dolorosa de rodillas con las manos juntas. Pues ese cuadro es el que ella le da como modelo a Gaspar Becerra para que realice la dolorosa. Y esta es la Virgen que hace Gaspar Becerra, que desgraciadamente desaparece durante la Guerra Civil.
¿Qué pasa? Que cuando llega la Virgen, habrá que vestirla. ¿Cómo la vestimos? Pues la dama de honor principal, la camarera de la reina, la viuda dureña, se ofrece y le dona su ropa de viuda a la Virgen. Entonces, la Virgen se viste con la ropa de la viuda dureña, que consiste, este es el atuendo típico de las viudas de la época, consiste en una farda negra, un paño que le cubría desde los hombros hasta prácticamente la cintura, le rodeaba la cara y encima de ese paño blanco, un manto negro. Pues a partir de ahí se establece el canon de vestir a las dolorosas hasta el siglo XVII y XVIII. Todas las dolorosas se visten en este estilo. Como vemos, por ejemplo, muchas imágenes de la soledad, e imágenes de otras vocaciones, cuando se visten de luto, se suelen vestir con saya blanca, manto negro. ¿Por qué? Porque la saya blanca es la derivación de este paño. Este paño, que llega más o menos hasta aquí las rodillas, pues deriva en una saya entera y el manto negro. ¿Ven? En este caso, la Virgen está vestida con los colores de la viuda, el paño que llega hasta aquí, debajo está la saya, el manto negro, pero aquí está vestida, que es también otra iconografía de la Virgen, de sacerdotisa. ¿Por qué? Porque lleva la estola aquí negra y luego, si se ve, se aprecia como una especie de cíngulo ondeante. ¿Lo veis? Bueno, pues esto se suele ver mucho en las dolorosas antequeranas, que son los lacitos, los lacitos que le ponen en el filo del manto. Aquí vemos una pintura del Sin Pecado de los Negritos, con la Virgen vestida de sacerdotisa, lleva el cáliz, es como ella entregando o participando del sacrificio de Cristo, las estolas, el sudario en las manos, y un elemento que luego vamos a explicar, que son las ráfagas y la luna. Ahora vamos a ver algunas de las piezas más significativas de una dolorosa. Bien, aquí vemos el puñal. Al parecer el puñal empieza a utilizarlo los franciscanos en alusión al primer dolor de la Virgen, cuando en el templo, en la presentación del niño en el templo, el dios Simeón le hace la profecía. Le dice la profecía y una espada atravesará tu alma. De ahí el puñal. Luego, en el siglo XVII y XVIII, con la creación de la Orden de los Servitas, la fundación de los Servitas, se empieza a utilizar mucho el corazón con los siete puñales, y los puñales representan a los dolores de la Virgen. Sabemos que los servitas, su carisma, sobre todo, es la devoción a los siete dolores de la Virgen. El aro de estrella y la diadema es una evolución de el aro que se representaba en los mosaicos bizantinos. ¿Ven? Estos aros que rodean las cabezas, pues esto porque son, digamos, obras mosaicos bidimensionales. Ahora, si sacamos esto a la tridimensionalidad, aparecen los aros de estrella y aparece la diadema, que ya, dependiendo de la época, pues se enriquece más o menos.
¿Veis? Imaginaros la cabeza de la Virgen aquí. Hace el mismo efecto que esto. Y la simbología de la diadema era la realeza de la Virgen. La corona se empieza a utilizar también con la... a partir del siglo XIII-XIV, con la difusión del rezo de Santo Rosario, se empieza a representar escultóricamente y en pintura la coronación de la Virgen, que corresponde a uno de los misterios del Rosario. Al ir representándose y al ir tomando cada vez más fuerza esta iconografía, se le impone a la Virgen la corona. ¿Eh? Como veis, todo está relacionado con la realeza de la Virgen y con el concepto de que no es una mujer cualquiera. Me refiero que no es una mujer del pueblo llano. ¿Sabes? Es un concepto que tenemos nosotros los cristianos de que la Virgen es una reina. El pañuelo y el manípulo. O manípulo. Vemos que aquí lo tiene como una especie de paño, la Virgen. Todos pensaremos que el pañuelo lo lleva a la Dolorosa para secarse las lágrimas, ¿no? Es la idea general. Esta representación es de una Virgen de Gloria. Y sin embargo, lleva pañuelo. Esta es la reina Margarita de Austria y lleva pañuelo. ¿Qué representa el pañuelo? Bien, el pañuelo era una prenda de distinción. Era un simple adorno. Ni siquiera la reina se enjugaba las lágrimas con el pañuelo. Ella tenía otro tipo de paño que serviría para eso, pero el pañuelo era un signo de distinción y de adorno. Tal es el caso que si tú, vamos a ver, si una persona que no pertenecía a una clase alta, para poder utilizar el pañuelo, utilizaba un pañuelo, era hasta condenado. Por querer aparentar lo que no es. ¿Veis? Estos son ejemplos de pañuelos. Dime tú qué función, qué lágrimas te va a limpiar con esto. Muchos pañuelos también eran bordados con pedrería, con lentejuela. Entonces no procedía secarse las lágrimas con este tipo de pañuelo. El rostrillo, que muchas imágenes, que se le coloca muchas imágenes, es la evolución de la gorguera, que es este cuello de tul que se elevaba por el cuello y llegaba casi a la cabeza, enmarcando el rostro de la mujer. En este caso, esto, el cuello, la gorguera más este tocado, enmarca el rostro de esta mujer. El rostrillo se fue adornando con piedras preciosas, pedrería y tal, hasta que desemboca en los rostrillos de orfebrería, como en el caso de la Virgen de las Tristezas. Y este rostrillo bordado de la Virgen de Santo Entierro. Otra prenda que cualquiera no podía ponerse. No llegaba. ¿Quién se la ponía? Pues la gente de la clase alta y la reina. Ya en el siglo XVIII, con la intención de darle más realismo a las imágenes, se empiezan a colocar pelucas de pelo natural,
ojos de cristal, lágrimas de cristal, incluso dientes de marfil. ¿Con qué sentido? Pues el que os he dicho, darle más realismo a la imagen y provocar en el fiel más devoción. En esta época se define ya el vestuario de la dolorosa. Tenemos aquí la saya, que la saya puede ser enteriza o puede ser las sayas que conocemos hoy día, que están formadas por cinco piezas. Lo que es la falda, el pecho y las dos mangas. Y esta enteriza que viene a ser como una túnica. Esta es la saya de la Virgen del Valle, de Sevilla. Y hoy día realmente hay pocos ejemplos de esta. Bueno, la Virgen de Veracruz tiene la saya enteriza. El manto de la Virgen, que el manto representa el amparo de la Virgen sobre la humanidad, se puede encontrar o bien un manto de vista con lo que es los bordados distribuidos en la parte que se ve. Estos mantos se suelen poner cuando están en el altar, porque cuando están en el altar no se ve por detrás, pues nada más que se borda lo que se ve. Y este, por ejemplo, un manto entero, bordado entero, que sería un manto de salud. El cíngulo, que representa la castidad y la virginidad de la Virgen, lo vemos, puede ser tipo gotillas o fajín, como solemos decir por aquí, o tipo de esto con los dos lazos, las dos lenguas. Siempre para que veáis que todo tenía su significado y se ponía por una razón, no porque me gusta, sino porque todo tiene su porqué. El tocado, que pues es una tira de encaje que se encarga de poner para vestir a la Virgen y se distribuye sobre todo por el alrededor de la cabeza y por el pecho, y cada vez más se están utilizando los cuellos ya hechos, que forman parte de algún vestido antiguo o algo. Y se están utilizando, se pone este cuello, por ejemplo, se pone en el pecho de la Virgen y solo le tiene que poner el encaje en la cabeza. Las enaguas, que tienen una función, sobre todo, la función que tiene la enagua es conservar el decoro de la imagen. Es decir, cuando tú le quitas la saya y mando a la Virgen, que no se vea totalmente desnuda. Pues se le pone la enagua y quiera que no, pues está vestida. Fijaros, esta enagua, que me llamó mucho la atención, porque me recuerda mucho a la saya de los volantes de la Macarena. Y es una enagua de 1895. Ya en agua hay de muchos tipos. Más lisa, con más encaje, entre dos, menos. Ya hay variedad de un nuevo elemento que se introduce en esta época, en el siglo XVIII, son las ráfagas y la media luna. Aunque son elementos con los que identificamos a las imágenes de gloria, la Virgen, la Dolorosa, también es la Virgen. Y esto hace alusión a la visión apocalíptica de la Virgen que tiene San Juan. La mujer vestida de sol, con la luna a los pies.
De hecho, hay documentos que nos dicen, por ejemplo, que la Virgen de la Hermandad de la O, la Virgen de la O y la Virgen del Rosario de Concepción procesionaban bajo palio con sus ráfagas y con la luna a los pies. Y luego hay hermandades que han dejado de utilizar estos elementos, como vemos aquí la Piedad de Cervita, hermandades que han seguido manteniéndolo, como es la Soledad de Écija, y hermandades modernas que han recuperado esa estética antigua, que es la Hermandad del Sol, por ejemplo. Juan Manuel Rodríguez Ojeda es conocido por todos como el gran precursor y el revolucionario en el ámbito de los bordados y en el ámbito del vestir. A pesar de eso, todos conocemos el trabajo que hizo en la Macarena, a pesar de que hoy se le considera como genio y como revolucionario, en su época estuvo muy criticado por hacer el cambio que le hizo a la Macarena. Fijaros cómo se vestía la Macarena a finales del 19. Aquí es que parece otra Virgen. Manto negro, falla negra, manto caído, estrecha, con un encaje tipo babero, el encaje simplemente caído desde la cabeza hasta los hombros. Aquí exactamente igual, el manto totalmente caído, simplemente con la apertura que ella como imagen pide, la saya abierta y el tocado, fijaros el tocado tan sencillo que tiene aquí. Pues Rodríguez Ojeda, cuando en 1882-85 es mayordomo de la Macarena, pues le hace el cambio que todo el mundo conocemos hoy día. Le planta la saya blanca, se la ciña al candelero, le pone el pollero, con lo cual ensancha todavía más la figura de la Virgen, le pone el manto verde y se lo recoge en la cintura. Y aquí ya se va viendo un poco uno de los primeros tocados que Rodríguez Ojeda le pone a la Macarena. Bueno, aquí comentar lo del tema de que, hombre, ahora se está hablando mucho de que por qué se están abriendo las sayas a las vírgenes, por qué se están poniendo otra vez, no el ceñir, el poner la ceñida como lo vemos aquí en la Macarena, pero se está recuperando el darle forma a la imagen, que la imagen lleve un poquito más estilo, ¿no? Más darle más las caderas, darle un poquito más de volumen abajo. Entonces, pues ahora la labor que estamos haciendo, porque aquí, hombre, tenemos a unos vestidores también, tenemos a José Carlos, tenemos a Jesús también, que son vestidores de aquí de San Fernando y de fuera, a María Ángel y Cristina, que les doy las gracias por haber venido, por habernos acompañado en este momento, y ellos saben, hombre, que entre todos pues estamos intentando de volver a recuperar esplendores que existían antes, a través de fotos y a través de, hombre, de que cada uno puede tener nuestros estilos, y lo que intentamos es el plasmarlo, ¿no? El plasmar estas formas antiguas que tienen su encanto, y no el cargar a la imagen de encaje, ni enjollarla demasiado, sino todo con mucha mesura, ¿vale? Como ahora iremos viendo en otras fotos. Lo curioso de esto es que se está evolucionando, desevolucionando. O sea, los cambios que están habiendo es recuperar lo antiguo, la forma de vestir antigua. Aquí vemos a la Macarena en la actualidad, que fijaros ya, aquí la amplitud de fallas no es esta. Aunque sigue conservando el recogido de la cintura, porque Macarena tiene su sello propio, y el tocado de Garduño con los tres picos en la cabeza, pero se va viendo cada vez más en la Dolorosa de toda Andalucía,
y parte y fuera, cada vez más la estética antigua, antigua del siglo XIX, porque en el siglo XIX es cuando es los años de esplendor en la forma de vestir. Aquí vemos también el ejemplo que decía José del tema de enjollar a la Virgen. Esto es una costumbre que ha perdurado prácticamente hasta los años 60-70 del siglo XX. Y era una manera de la gente pudiente de alardear de su riqueza. Entonces ellas dejaban, no donaban, dejaban su joya a la Virgen para que la luciera en la salida y después la recogía. ¿Qué pasa? Que si fulanita te deja un anillo, menganita le deja otro anillo, y la marquesa de no sé dónde te deja otro anillo, y la otra te deja un collar, y el compromiso es que hay que ponérselo. Y después va todo el camino acompañando a la Virgen, diciéndole, mira, esto que lleváis es mío, esto y esto, porque es lo más en lo que hago. Aquí ya es que no cabe, no cabe. Y fijaros aquí ella, la estrella con un anillazo en cada vez. Esta práctica se pierde en los años 60-70, ah bueno, esta. Las angustias del caminito de Cádiz. Fijaros que es que son, parecen dos dolorosas totalmente diferentes. Es lo que hablábamos antes de imágenes de talla, que la vestían, ¿eh? Le ponían el tocado, su encaje, su zarcillo, todo, vamos, salía completita, completita. Y como sale actualmente, ha conservado el manto de salida, pero es simplemente dejarlo caer en la cabeza de la Virgen, no sufre. Lo que os decía, hoy se ha vuelto a recuperar el tema de enjollar a la Virgen, pero de una manera más discreta. Ella tiene aquí su joya de brillante, muy bien, muy discretita. La Virgen es subterráneo, su cruz pectoral, también muy discretita. Y esto es unos esquemas de de ejemplos de tocados más característicos que vemos sobre todo en las imágenes de la Dolorosa de Sevilla. Este primero es el tocado que Antonio Amián le impone a la Virgen de las Aguas. De hecho, los tocados llegan a fusionarse tanto con la Dolorosa que toman el nombre de la Dolorosa. Este tocado de agua. ¿Por qué? Porque se le pone a la Virgen de las aguas. Este tocado es el que las camareras de la Virgen del Valle le impone allá por los años 20 del siglo XX, que se trata de el encaje, se lo trae en forma de fisar por el pecho y luego se lo deja caer por la cabeza. Esta forma de vestir también la toma, por ejemplo, la Virgen de los Dolores de la Cena de San Vicente. Este es el tocado que Garduño le impone a la Estrella. Este, conocido por todo el mundo, los tres piquitos. ¿Cuál? Y este de Fernando Morillo a la Esperanza de Triana, el típico refregador, como se le llama a ese tocado. Y estos tocados son los que Rodrigo Ojeda le pone, cuando él empieza a vestir, le impone a la Alienista y a la Macarena. Pues la Macarena empieza a vestirla con el tocado recto en la frente y luego las tiras cayendo, todo recto. Lo que pasa es que ya luego, el de la Macarena, por ejemplo, fue evolucionando.
Fernando con los pellizcos, bueno, aquí veis los dos primeros. Ya luego Garduño es el que le da el tercero. Y Rodrigo Ojeda se basa sobre todo en las pinturas de Velázquez y Murillo para realizar este tipo de tocados, los primitivos. Bueno, y aquí una evolución reciente, estamos hablando de los años 80, 90 y la actualidad. No sé qué pasó en los años 80, que los tocados se salían de órbita. Yo no sé la predilección que había, porque fijaros, este tocado, que es que se le sale del hombro ya. ¿Qué? Y una cosa, mira, así como se vestía en esa época, en los años 80, 90, y así como se viste actualmente, ¿no luce más el rostro de la Virgen aquí que aquí? ¿No predomina aquí el encaje antes que el rostro de la Virgen? Ahora bien, una Virgen de una hermandad, el descendimiento de Jerez, que es una dolorosa de mano junta, con un repertorio de marcha, sino fúnebre, lento como mínimo, pues le va mucho más este tipo de tocado, que es mucho más discreto, y luego aquí en el pecho el manto corta el tocado, con lo cual recoge todavía más a la Virgen. La esperanza de las yebras. Y así es como se viste actualmente. Más o menos sigue manteniendo el mismo estilo, pero un poquito más discreto. La Virgen de Loreto de Jerez. Fijaros aquí, con un tocado de encaje, que parece que es el estilo del valle, ¿no? Así como en cincha. Luego pasa a un tocado de tul, y en la actualidad a un tocado de tela, todo, vamos, discretísimo. Fijaros dónde llega el tocado aquí, dónde llega aquí, y aquí es que no baja de un palmo, vamos, de... Y luego, la anchura que tiene aquí no es esta ni mucho menos, ni esta tampoco. ¿No potencia la expresión de la Virgen este tipo? Bueno, la Virgen es una Virgen que sale en un paso con la cruz detrás, tipo Soledad de San Buenaventura. Creo, ¿sale en silencio, Antonio, o le pusieron más? Silencio. Sale en silencio. Va acorde con el estilo de la hermandad, aunque la Virgen sea relativamente moderna, porque la Virgen fue restaurada por Sebastián Santo, lleva manos separadas, pero la idiosincrasia de la hermandad pide que la Virgen esté vestida de esta manera. La Virgen del Valle, exactamente igual. Esta es de la hermandad de la Aspiración de Jerez, una hermandad de barrio, la hermandad de los gitanos. No la va a vestir seria, la hermandad no te lo pide. Es una Virgen antigua, restaurada, de manos separadas, pero la idiosincrasia de la hermandad no te lo pide. Y menos cuando te pone los gitanos hasta adelante. Pues entonces le pone un tocado de encaje, pero una cosa es esto y otra cosa es esto. Y ahora aquí también vamos a ver un poquito, lo cual todos los vestidores tenemos una lucha con las camareras y con gente de la Junta, ¿no? Mira, es que le he comprado un tocado blanco. Bueno, un tocado blanco te lo pones tú en tu casa. A la imagen, como veis aquí, aquí podemos ver la misma imagen con un tocado blanco y con un tocado antiguo o que se envejece, según, ¿no? Pero ver cómo se integra más con el tocado envejecido, que con aquello tan blanco, que te hace molestar hasta la vista, vamos. Es que, entonces, pues, yo he tenido algunos problemillas con camareras de que han cogido encaje antiguo y lo han lavado.
es que estaba sucio. Digo, no, espérate, esto no es sucio de que tú lo tienes robando, no, esto es que va cogiendo el encaje de estar puesto, pues va cogiendo un color. Entonces, no hay que coger y... Ah, no lo voy a poner blanco, no. Esto, las cosas de las imágenes, no tienen nada que ver a la hora de vestirse una persona. Que yo, es que la ropa mía blanca tiene que ir blanca, no. Aquí, cuanto más antiguo sea el encaje o mejor color tenga, pues la imagen lo agradecerá más, como estamos viendo en estas fotos, ¿no? Cómo se ve que aquí... En la anterior también se veía... ¿Ves? Este... Y aquí lo mismo, rodado blanco. Como el blanco no le hace bien a la imagen. Es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que le pasa al tocado blanco? El tocado enmarca la cara de la Virgen. Si tú le pones a la Virgen un tocado blanco inmaculado, lo que hace es cortártela. Es como si hubiesen pegado la cara de la Virgen ahí al hueco del tocado. Sin embargo, si el tocado tiene color más amarillento, menos amarillento, más tirando a ceniza, ese color se integra con la policromía de la Virgen y no se opaca. ¿Veis? Siendo la misma Virgen, se ve totalmente diferente. Esta es Cervita de Cádiz. Lo que decíamos antes, evolucionando, evolucionar, desevolucionando. Esto es los años 60, 70. También hay que decirlo, el tema de, ¿cómo decirlo? Sevillanización, quizás no sea el término, pero el fijarnos tanto de Sevilla provocó en su época que muchas imágenes perdieran su identidad. La Virgen de Cervita, por ir con este tocado de tul o de tela y de tabla, no le pega, no le va. Sin embargo, en la actualidad ha vuelto a recuperar la estética que tenía a principios del siglo XX. La diferencia, como se nota la diferencia de la misma imagen, la delicadeza, como está vestida aquí, a la brutalidad de la otra foto. Es que aquí, por ejemplo, se luce más la expresión de la Virgen, la cara de la Virgen, el giro de la cabeza, ¿eh? ¿Veis aquí que este pliegue parece que está como forzado? Le da el movimiento, aquí se le ve más el movimiento que eso. La Virgen de la Confortación del Huerto de Jerez, exactamente igual, antiguamente un tocado grande que le tapaba, o sea, enmarcaba totalmente el rostro, y esta Virgen tiene una peculiaridad que para muchos vestidores será dificilísima, porque es que tiene un giro total de la cabeza. Ella va acompañada por un ángel y ella va mirando al ángel. Entonces, ese giro, el vestidor tiene que saber darle partido. Fijaros aquí. Virgen del Subterráneo. Ella parece que ha seguido conservando su estilo. Aunque aquí lleva un tocado más grande, pero va conservando su estilo, que anteriormente la vimos con un tocado de tela y ahora la vemos con un tocado de encaje. La Virgen de las Angustias de Deseomo. Aquí vemos, la vemos con un tocado grandísimo, que está hasta desproporcionado con la Virgen. La Virgen da la impresión de que está hinchada, ¿verdad? Con la amplitud que se le ha dado. La moda de poner las manos separadas. ¿Veis esta mano? ¿No la veis rara? ¿Son las manos de una dolorosa?
¿La veis, no? Tiene los dos, el dedo gordo y el índice unidos. No es la posición típica de las manos de una dolorosa, pero como la moda era poner las manos separadas, pues vamos a poner que cualquier mano que encontremos. Y hoy día se viste como es, como se vestía a principios del siglo. Es que son dos imágenes diferentes, ¿no? Aquí se le cierra el rostro, aquí se despeja mucho más. Está bien, que es una de las mejores para mí de Cádiz. Menos mal que ha vuelto a recuperar. Es tan buena su estética. Su estética. Y ahora vamos a ver ejemplos de dolorosa de cómo se vestían a principios del siglo o finales del XIX y cómo se visten actualmente. La Macarena. A mí aquí la Macarena particularmente me encanta. Me encanta. Fijaros la estrechez de cintura, cómo se le marca, el rostrillo, que el tocado, que es un babero, simplemente un encaje o una tela con un filo de encaje cayendo sobre el pecho y un encaje caído por la cabeza. Y la apertura que ella pedía, que le imaginé. Y aquí, ¿cómo se viste actualmente? La Esperanza de Triana. Este es Fernando Morillo, que es el que le impone el tocado. Este es el Refregador, que aunque se le ha ido poniendo de diferentes maneras, pero siempre lo ha conservado. ¿Veis? Que aquí no está puesto igual que aquí. Pero es el tocado de la Esperanza de Triana. La Virgen de la Estrella. Con un tocado de tela. Así con un poco al libre albedrío. Y el tocado de Garnier. A mí personalmente aquí me encanta. Pero bueno. La Piedad de la Mostaza. Fijaros qué curioso el tocado de ella. Con la corona. Y esto que parece que lleva una especie de capucha. Y cómo se viste actualmente. Este es otro ejemplo de un tocado que toma el nombre de la dolorosa gente de África. El tocado de Mortana. La Virgen de las Aguas. Exactamente igual. Sigue conservando más o menos el estilo, pero más trabajado. Rosario de Montesión. Fijaros cómo se vestía a finales del 19. Que es como hoy día se están vistiendo, muchas dolorosas. Y cómo se viste actualmente. La Virgen de la O. De la Hermandad de la O de Sevilla. Fijaros la amplitud que tiene aquí la falla. Claro, ¿qué se consigue con esta amplitud? Potenciar todavía más la estrechez de la cintura de la Virgen, con lo cual la hace más femenina. Y aquí, ¿cómo se viste actualmente? La Virgen de la Victoria. Que esta es una de las que han recuperado en Sevilla
más o menos su estética antigua. Se viste, ¿veis cómo se viste? Con una vuelta de encaje nada más, y el pecho que se lo pone, en este caso es de oro antiguo, que como se fusiona con el, con la saya, parece que el tocador aquí tiene solo esto. Y fijaros aquí lo sencilla y lo elegante que está. Bueno, la Concepción de Sevilla que van a ver son dos imágenes diferentes. Ella es la antigua, que se quemó en la guerra, y ella es la moderna de Sebastián Santos. La Virgen de Loreto, de la Hermandad de San Isidoro. Que aquí la vemos con un tocado de encaje, parece que tiene aquí, se le ve la punta de la blonda. Y luego es una dolorosa que adquiere también un estilo propio a la hora de vestir, que es el tocado cruzado. Esta dolorosa casi siempre, el 99,9% de los casos que sale a la calle, va con este tocado. Entonces ya el tocado este se identifica con la Virgen de Loreto. Mira, aquí vemos, por ejemplo, Pedrita de Valencia, a principios del siglo, a mediados y en la actualidad. Fijaros que vuelva a recuperar el estilo antiguo. Y veis que no le pone encaje encima de la, del pecho ni nada. Vamos, ¿cómo va a ponértelo? Por los bordados. Por los bordados. Aquí tenemos las ambiciones de Orión. Fijaros cómo se vestía. Y fijaros ahora. Que esto no. Pero claro, era la moda, era lo justo. Mira, la hermandad de afligido. La Virgen con el encaje cayendo por la lista del manto. El Cristo con la cruz cuadrada. Vamos, aquí es que tienen una, un porte de las dos imágenes, una categoría excepcional, vamos. En la década de los 70-80, vamos a ponerle a la Virgen un rostillo por derecho. ¿Veis que es que no le pega? Es que está feo decirlo, pero la disfraza. Parece que está disfrazada. Y así es como se viste actualmente. Otra hermandad de Cádiz que ha vuelto a recuperar la estética antigua. Esta foto la pone en blanco y negro o en sepia y dice que es del siglo XIX y te lo crees. Y aquí ahora ya, pues alguna de las labores como vestidor de algunos de los vestidores que están hoy día en el caso de los cofrades, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta labor es la de José. Vemos el tocado de las dos dolorosas, que son hermandades, digamos, de barrio. No pide que vaya seria, pero son tocados que no predominan por encima de la dolorosa. Vale, de tanto entierro, la hermandad de silencio, la amargura, una hermandad clásica, un tocado de tela, de pie,
también decir que, por ejemplo, para la salida de la imagen la ponemos en estilo y durante el año pues lo que hacemos es intercalamos, ¿no? Le metemos encaje o le ponemos tablas, según el tiempo también, ¿vale? Ahora, por ejemplo, un difunto pues intentamos siempre de ponerlo un poquito más recogida para cuando llegue, por ejemplo, el tiempo de Inmaculada, pues le mete, no que nos hartemos de poner más encaje, pero le ponemos algo más de lo que le ponemos en el tiempo este, ¿no? De difunto. Entonces, pues, como ha comentado Manolo, aquí vemos la Virgen del Fuego de un Tierro, que se vistió con un besamano así, con un cuello ya hecho antiguo. Y un año hizo ya por sacarse así, para que pobre vez la recuperara así, pero fue el año que llovió y no se pudo ver, vamos, la hemos visto en fotos. Ella normalmente sale con el cruzado, igual que la Virgen de Loreto, además yo me inspiré en la Virgen de Loreto para hacerlo. Y pues, a los 20 años pues, dije, bueno, pues voy a volverla a vestir de otra forma. Y entonces pues se volvió a vestir así de este estilo, ¿no? Pero bueno, que en la actualidad sigue saliendo con sus tablas y con su tulo o con su tela. Ahora me ha venido una cosa, ahora que ha dicho José, lo de que para la salida te viste de una manera y en el altar durante el año te viste de otra. Las hermandades y las juntas de gobierno, o yo por ejemplo considero que el altar y las imágenes son el escaparate de la hermandad. Es decir, mucha gente se centra en el día de la salida, que esté esplendorosa, lo mejor del mundo entero, y el resto del año, porque el día de la salida es un día, pero está 364 días en el altar, y el altar es el escaparate de la hermandad. Si las imágenes están bien vestidas y decorosamente puestas en el altar, la gente se para. Pero cuando tú pasas por la calle y ves un escaparate bien montado, te para por lo menos a mirarlo. Y a lo mejor entra y pita. Por la hermandad igual. Las imágenes tienen que estar mejor vestidas incluso que en la salida. Y luego, que la Virgen, por ejemplo, vamos a ver, lágrimas o obras de esperanza, que salen con tocados de hermandades de barrio y tal. Bueno, cuando está en el altar y llega una época de difunto, se puede poner un poquito más sencillita. O es que porque es una hermandad de barrio ya hay que llenará de encaje. Pregunta. No tiene por qué, ¿no? Siendo una imagen antigua. Ella, como ha dicho José, la Virgen de Santo Entierro, sale normalmente con el cruzado, pero durante el año se viste con encaje y se viste con tela. Acorde a la Virgen que es, porque la verdad que una Virgen estando en tierra tampoco puede estallarte mucho, pero es mi forma de pensar, ¿eh? No sé si aquí está, por ejemplo, la Virgen de los Desamparados de Madrid y la Virgen de la Estrella de Chiclana. Mayor Dolor de Veracruz y la Caridad. Este ejemplo, por ejemplo, Caridad, porque estábamos hablando antes, Caridad siempre sale a la calle con tablas, ¿no? Con tablas. Bueno, sale a la calle con tablas porque no se le va a poner. Le pone un encaje en el altar. Siempre que no te salga de lo que es un poco la línea de la hermandad, no pasa nada. Y aquí la Virgen del Mayor Dolor tiene la particularidad de que, aparte de ser una dolorosa antigua de una hermandad de negro de San Fernando,
la particularidad de la posición de las manos. Las manos abiertas, y José le tejió el manto y se lo puso por delante. Aquí está, por ejemplo, la labor de Juan Carlos García Romero, vestido de la Virgen de los Dolores de Descendimiento, dos maneras totalmente diferentes de ver a la Virgen. Fijaros, así es como la ha vestido ahora por último. El rostrillo. Aquí está la labor de Sabona, vestido de la Virgen de los Servitas, de aquí San Fernando y de la Mucha de este humo de casa. Aquí Servita con su pecho de encaje y como los cuellos de encaje de antiguo de las mujeres de principios de siglo. Y aquí las angustias igual, su encaje cayendo por la pista del manto, por el filo del manto. Y las mismas dolorosas vestidas de otra manera. La Virgen de las angustias de los gitanos, vestida por Antonio Bejarano. Aquí la vemos de dos maneras diferentes de vestir, con encaje. Y aquí con un tocado de tabla. Fijaros lo original de la tela, ¿eh? Así con rayos. La Virgen del Patrocinio del Cachorro y la Virgen de Montserrat. Es un recurso que se está llevando ahora mucho, que es hacer el tocado y encima plantarle o un contadaltar o una manteleta o una mantilla con pedrería y lentejuela. Y aquí la labor de Manuel Jiménez, un vestidor de Córdoba, que le está dando, la verdad que le está dando un sello muy personal a las dolorosas que existe, en este caso es la Virgen de la Concepción. Veis que no tiene, vamos, el encaje, una vuelta de encaje en el pecho y otra en la cabeza. Y ya. Y ahora te quería hacer alguna pregunta o comentar algo. Y entraba con nosotros. Ven. ¿Comentario? Hacer una pequeña demostración, una demostración simple de cómo se viste a una imagen, ¿no? De cómo se ponen los encajes, las formas, pero vamos, va a ser una cosa muy sencilla. Para que veáis, hay gente que tiene el privilegio de verlo, hay camareras que lo ven, que hay aquí bastantes camareras, incluso vestidores, hombre, que sabe cómo se hace, pero el resto para que veáis. Una pregunta, por favor. Sobre todo para ver la cara. Después de lo que he escuchado, imaginarse que cogemos una Virgen de Gloria y le ponemos un puñal el día de la festividad de la Candelaria. ¿Se podría? Hemos visto las dolorosas con puñal. Una de Gloria.
¿Te acuerdas? Hombre, como puedes hacer, te puedo hacer. Claro. Pero sería correcto. ¿Usted no haría bien de carne con un puño? No estamos acostumbrados y nos chocaría. ¿Sería correcto? En la festividad de la Candelaria, ¿eh? Yo creo que sería correcto, ¿no? Que se pusiera o no se pusiera, ya lo creo. Que no chocaría mucho. Pero se puede poner. El puñal es el primer dolor de la Virgen, que es precisamente en la festividad de la Candelaria. ¿Su sentido tiene? Una pregunta. Sí. La fiesta de la Candelaria es la purificación de la Virgen. Sí, sí, ya, pero... Y eso se hacía 40 días después del parto. O sea, en la Candelaria el niño era así. Sí, pero las festividades han venido luego. Claro, pero es que como luego se han ido cambiando las imágenes, depende de la época, depende de la festividad, porque eso es un invento. Claro, relativamente... Las festividades se han ido metiendo en el calendario dependiendo de lo que haya... Porque la Virgen María, sí, que soy la más católica del mundo, pero vamos, la Virgen María, y ahora está la Virgen del Valle, la Virgen de esto, sí, la Virgen del otro, sí, y es la misma. Claro. Y cada una se viste diferente, pero la de Gloria se supone que es con el niño chico. No, con, si no le pondría un niño de 10 años al lado. Normalmente las imágenes de Gloria van acompañadas por niños. Normalmente. Claro. Por ejemplo, la patrona de Chiclana no lleva niños. Yo me imagino que de Gloria es que aún todavía no ha empezado su No, de Gloria es igual que nosotros contemplamos los dolores de la Virgen y meditamos los dolores de la Virgen y por eso se representan las dolorosas, porque la dolorosa es una representación de la Virgen en los dolores, o sea, en la pasión de Cristo. Fuera de la pasión, la Virgen, las vírgenes de gloria son representaciones gloriosas de la Virgen. Y de ahí todas las vocaciones relacionadas sobre todo con las letanías. Sí. Y aparte de, pero por ejemplo, Reina de los Ángeles, Virgen de la Paz, hay muchas, y todas están relacionadas con las letanías, que son representaciones de la Virgen, vamos a decirlo, en diferentes momentos de su vida. ¿Vale? Las dolorosas durante la pasión. Y las de gloria en el carácter glorioso de la Virgen como reina. Esto, por ejemplo, esto es un encaje antiguo, dorado, pero esto, por ejemplo, es un encaje nuevo, la base que se ha teñido y se ha envejecido. Bien, para que veáis la diferencia de algo blanco y lo que es un encaje con un toma como hemos visto antes. ¿Voluntario para desayudar? ¿Quién sube? Yo creo que el maestro lo va a suyo. Bueno, lo primero que se pone
pone siempre es para marcar la imagen, le ponemos lo que es el encaje dorado. Bueno, por lo menos lo pongo así, ¿no? Pongo primero el dorado. Ahora vemos más o menos un tocado redondo, pero para que veáis más o menos la forma a la hora de ponerlo. Pasa que yo tapo la imagen, tengo que ponerlo en el lado. Ponte un poquito de la ISO. Vemos por este lado, por aquí. No, la imagen y tú, las dos cosas un poquito así. Entonces no voy a frontal, no voy a frontal, ¿no? Es que si no, tampoco puedo haberme tocado derecho. Entonces, yo más o menos voy haciendo y ahora ya después lo veis. Eso es. Para que no lo copien. Ponerse por ahí. ¿No? A ver, normalmente se hace una tabla. Se va haciendo tabla. Intenta redondear. Y siempre dejando de soltura, ¿no? El dejar un poquito lo que es el movimiento del propio encaje, ¿no? Y no forzarlo. El dorado, lo que vamos a hacer para no dar este tan lento, vamos a darle más que una vuelta aquí solo y ya ponemos la parte alta. Y ahora pondríamos el encaje duro. ¿Vale? Le dejamos siempre un filito para que se pueda ver lo que es el encaje de fondo, el encaje dorado. Y hacemos lo mismo. Le cogemos las tablitas. Con la imagen y las camareras, ¿no? Que no es una cosa que... Y ahora pondría, le dejaremos más o menos unos 3
creo aproximadamente, y daríamos la siguiente vuelta. Normalmente se pone un poquito más perfeccionado. La verdad es que estamos aquí al mismo de la bulla y con tanto público, normalmente no. Entonces no me queda que pone, no. A ver, ¿qué voy a hacer yo? Y ahora pues, nos vamos a la parte alta, que muchas veces se le da una vuelta al encaje o directamente le damos la forma. Esta es la parte siempre más difícil de tocado. Y eso, como estáis viendo, toda la misma pieza. Y desigual sobre todo, que normalmente tiene que coger lo que es el rabillo de ojo, donde tiene que llevar más o menos el pico, pero bueno. ¿También vestida de nosotras? No, pero es que no es fácil. Se ve que parece que sí que... La primera vez. Como es como si tuviera la media diciendo ahí, ¿no? Y lo que he dado todavía sin la vuelta.
Bueno, qué decir, agradecer enormemente el trabajo que habéis hecho con nosotros, aprovechando que tenemos a nuestro hermano mayor que se acaba de incorporar de su tarea profesional, pues que se acerque ya para cerrar el acto. ¿Vale? Bueno, llevo ya un rato, ¿eh? Llevo ya casi tres cuartos de hora, estaba en la luz, que cuando entramos veía y me quedo viva. Yo quería decir de José, de Manu, Manu lo conozco hace poco, pero a José lo conozco desde hace muchísimo tiempo. He tenido la suerte también de poder ayudarle en alguna ocasión, y la verdad que las manos de José son extraordinarias, vistiendo ya muchísimo tiempo haciéndolo, además con un cariño extraordinario hacia las imágenes que él viste. Nada más, yo, vamos, esto, los artífices de esto sois vosotros, Pepe y tú, que sois los que estáis encargados del curso. Empezamos con fuerza este curso, empezamos fuerte. Esperemos que seamos estos componentes que estamos a partir de los siguientes y que cada vez seamos más, ¿no? Ya llevamos, como sabéis todos, un par de años haciéndolo, cada vez somos más, son entrañables los cursos. Les invitamos a todos los que estéis ahora mismo aquí, tanto hermanos como que no, para que cuando queráis, pues paséis por la Casa de Hermandad, lo hacemos cada 15 días y estáis todos invitados. Y a vosotros deciros que no va a ser la última, ya. Y la importancia también de las camareras, ¿no? Porque es un poquito es un tándem entre los dos, ¿no? Y sobre todo eso, que ahora mismo se está viendo las imágenes, intentando vestir las imágenes muchísimo mejor. Estamos viendo grandes imágenes vestidas aquí en San Fernando y que vamos para adelante con la idea de hacer las cosas como antiguamente y sin hacer grandes cosas, digamos, que no hacer cosas raras ni cosas, sino el llevar la línea que se está llevando ahora mismo en el vestir. Entonces, pues, daros las gracias.